desde antes de que empezaran los huracanes que recién han estado azotando nuestras tierras, ya estaban incrementando en dirección, como habíamos dicho, en una forma de zigzag la curva, pero iba en forma de pendiente progresiva para arriba. En la actualidad ya tenemos hospitales llenos, ya estamos nuevamente negándoles el cupo, no negándoles el cupo, imposibilitados de darle un cupo en un área que realmente necesiten las personas que están gravemente afectadas por el contagio con el COVID-19. Y además de esto, con las condiciones que se están generando por los huracanes, el hacinamiento de las personas que están albergadas, las personas que por su parte se han ido debajo de los puentes, están en un contacto cercano, un contacto físico, que esto está generando el contagio aumentado de los casos de COVID-19. No hay que olvidarse que estamos dentro de esta pandemia, que ahora es una endemia, con este virus, y que tenemos que empezar, porque nunca se empezó, a tomar las medidas acertadas para el control de esta pandemia. Las vacunas, ¿verdad? No creemos lo que dice el gobierno, ya nadie cree en lo que dice, que tomen las medidas en el momento adecuado. Si lo hacen a destiempo, pues nos vamos a quedar afuera también con esa vacuna, ¿verdad? Y esa sería una de las formas de mitigar el contagio de esta enfermedad. ¿Siente usted, como colegio médico, como doctora, que ha habido un desinterés del gobierno para abordar con seriedad estos temas, doctora? Ah, no, eso es definitivo. Desde el inicio se ha visto que lo que ha importado más bien es dividirse las cantidades de dinero aprobadas para esto. Hemos visto una miseria en la administración del dinero que se adjudica para el manejo de la pandemia. Ha sido miserable. Y nosotros estamos al tanto de las cantidades inmensas que se han aprobado para esto. Necesitamos transparencia, no ministerios inventados. Necesitamos que realmente den cuentas claras de lo que se está haciendo con eso y con lo que se está aprobando ahora para los huracanes ETA y para el huracán Iota. Definitivamente, desde que empezó la pandemia están relajados, se han estado repartiendo los fondos que han sido destinados para el manejo de la pandemia y los hemos visto en una serie de escándalos, ¿verdad? Y que no nos han dado respuesta de qué se está haciendo con ese dinero, ni tampoco se ha dado resolución a los pocos dineros que se han visto que se han desviado de forma ilícita. En la actualidad están en campaña política y están haciendo creer que están ayudando con los con las personas damnificadas por los huracanes recientemente pasados. Seguimos con tormentas, seguimos con estas personas en la calle. Necesitamos que el gobierno tome las acciones como gobierno, como Estado, como país, que debe proteger a sus ciudadanos. Entonces, estamos exigiendo al Estado que actúe, que ponga en práctica todos esos dineros que se han aprobado y todos nuestros impuestos. Necesitamos retribución de todos nuestros tributos. Es la obligación del Estado, está en la Constitución de la República. El pueblo es solidario con los damnificados, pero la organización, la administración de todo la debe dictar el gobierno, ¿verdad? A través de los fondos del Estado.